Hola a todos y buenos días. Mi nombre es Ricardo Cabrera. Soy representante de la Cámara Latina del Condado de Boulder y hoy estamos con Maciel León del Departamento de Salud Pública y vamos a platicar y hacer nuestra actualización semanal de COVID. Estamos a primero de abril, mes nuevo, y vamos a hacer el resumen estándar. Vamos a hablar sobre las estadísticas, vamos a cubrir el dial 3.0 que está a punto de comenzar. Vamos a platicar sobre las reglas de el cubrebocas que están vigentes hasta el 4 de abril y otros detalles interesantes. Así es que, Maciel, buenos días, bienvenida. Buenos días, Ricardo, gracias. Ok, vamos a empezar con compartir mi pantalla. A ver, ok. Ok, vamos a empezar con la actualización de COVID. En la agenda vamos a hablar acerca del dial y la actualización de datos epidemiológicos. Está incluido aquí el programa de 5 estrellas, pero no voy a tener esta información acerca de eso, nomás para que sepan. Ahora, seguimos en el dial, en el amarillo, no hemos cambiado. Seguimos en ese color. Y ahora las tasas de incidencia, lo que hemos visto es que han aumentado los números. Estamos esta semana a 132.3 por cada 100,000 y la semana pasada estábamos a 109.7. En la tasa de positividad de pruebas de una semana también aumentamos, estamos en 4.2 y la semana pasada estábamos al 3.6%. Las buenas noticias es que en la área de hospitalizaciones estamos a 10 días de ingresos estables o decrecientes y esto mejoró a comparación a la semana pasada cuando estábamos en 7 días de ingresos. Ahora, el promedio de 7 días del número de casos nuevos de COVID-19, también si se fijan aquí en esta gráfica, vimos un aumento. Estamos viendo 63 casos por diarios a comparación a 52 casos diarios de la semana pasada. En el número de residentes del condado de Boulder, que recientemente reportaron que como positivos para COVID-19 o que se consideran probables por municipio, en los últimos 7 días, 46% de los nuevos casos han venido de la ciudad de Boulder, de residentes de la ciudad de Boulder, y 30% de la ciudad de Longmont. Como hemos hablado desde el principio de esta pandemia, seguimos viendo grandes disparidades a lo largo de la pandemia en los residentes hispanos y Latinx. Eso sigue ocurriendo. Aquí como ven en estas gráficas. Y aquí vemos el número de residentes del condado de Boulder recientes reportados como positivos para la prueba de COVID-19 o que se consideran probables por raza y etnia en la semana del 29 de marzo. Ahora, también lo que estamos notando junto con el aumento de los casos que estamos viendo es que el distanciamiento social está bajando. Al principio las personas estaban respetando ese distanciamiento, pero lo que estamos notando ahora es que eso está bajando. Si se fijan en las últimas 2 semanas anteriores, 46% y el 32% es lo que estábamos observando de personas que están tomando ese distanciamiento social, pero ahora estamos en el 13%. Y si lo comparamos al porcentaje del año pasado, cuando en abril estábamos a 82%, en julio en 41% y octubre en 29%. Entonces, si se fijan en todos esos números, lo que estamos viendo es que significativamente, no nomás aquí en Boulder, pero en todo Colorado, el distanciamiento social que estábamos observando está bajando. Ahora, en la administración de las vacunas, estamos al 107, más de 107 millones de mil personas que han tenido la vacuna, aunque sea una vacuna de COVID-19.
Entonces vamos por buenos caminos acerca de las personas que han recibido la vacuna de COVID-19. Y también aquí en la administración de la vacuna por edad, más del 83% de personas que tienen 70 años o son mayores han tenido las dos vacunas. Y lo que hemos visto también es que más y el número también está muy bien con las personas que han tenido que sea la primera fase de la vacuna. Ahora en todo el metro y eso es para ver un poquito más, no nomás en Boulder, las personas que tienen 50 años o más han sido vacunados, y para obtener más información de lo que estamos viendo y cómo van las cosas, pueden ir a esta liga para obtener más información. Pero en otras información, también lo que estamos viendo es que hay algunas áreas en Boulder y en Longmont donde la vacunación entre personas de 50 años o mayores no está tan grande, o sea, está un poquito baja. Pero si nomás se fijan en la ciudad de Boulder, la población que ha tenido la vacuna, que son de 50 años o más, está en 27 a 28%. Ahora, en las conclusiones de esta semana, los números de casos vuelven a subir, y eso nos da preocupación porque, como saben, cuando suben los números, hay más casos y eso es lo que no queremos que pase. Las tasas de casos han aumentado entre edades de 10 a 44 años, pero las tasas continúan por general siendo bajas en el grupo de 60, 65 años o mayores. Las disparidades constantes para los miembros de la comunidad hispana y Latinx en la semana pasada, pero sí vimos una disminución en marzo en comparación con febrero. Más de 37% de residentes en Boulder son elegibles para obtener la vacuna COVID-19. El número de pruebas de positividad sí han subido, como he mencionado anteriormente, y a comparación a la semana pasada. Y en eso vimos 4.2 de aumento. El tiempo pasado en casos vimos que los escasos estaban disminuyendo, pero ahora estamos viendo que en todo el estado, no nomás en Boulder, observando la distancia de 6 pies está bajando. Las personas no lo están haciendo. Y otra cosa muy preocupante que no hemos hablado es que las tendencias en los intentos de suicidios entre los residentes del condado de Boulder siguen siendo preocupantes. Los casos siguen, es una cosa que está pasando y que preocupa a toda la comunidad. Sí, Maciel, gracias por las estadísticas. Y nomás quería hacer un pequeño resumen porque cubrimos mucha información en estas diapositivas y realmente es preocupante lo que estoy viendo yo en estas gráficas ahorita. Lo que estamos viendo es más o menos como que estamos entrando a la primavera, ¿verdad? Que estamos saliendo del invierno y todos los años tenemos lo que se dice en inglés el spring fever, ¿verdad? Que son las ganas de empezar a salir, de hacer cosas. Estamos en el estado de Colorado y es lo primero que hacemos, ¿verdad? Vamos a salir, a acampar, a empezar a caminar a las montañas. Y juntas con esto, el que ya estamos cansados de un año de COVID, de estar secuestrados prácticamente, y todas las gráficas y todo lo que nos estás enseñando ahorita nos muestra que pues, se juntaron estas tres y estamos empezando a olvidarnos del distanciamiento social, por ejemplo. Y esto pues, nos trae muchas cosas. Sí se ve que la tendencia de casos está subiendo de nuevo. Esto sigue la tendencia nacional y la tendencia global. En todos estos lados estamos viendo una tercera ola y sí se ve que los casos están subiendo y nosotros estamos siguiendo en el condado de Boulder esa estadística, ¿verdad? Ese promedio, lo cual es preocupante. Realmente sí nos está yendo bien, estamos muy avanzados en las vacunas, ¿verdad? Comparado con Denver, ellos están al 50% de 70 para arriba o de la población entera y nosotros estamos casi a 75%, eso es muy bueno. Pero, amigos, que no se nos olvide, todavía no salimos de esta, yo sé que estamos ya con ganas de empezar a salir,
por lo menos hay que mantener los cuidados básicos, ¿verdad? Que son el distanciamiento social, eso es bien importante. El cubrebocas hay que mantenerlo también, que no se nos olvide. Y bueno, y la única cosa nueva que aprendimos hoy, que no habíamos platicado antes, es lo de los suicidios. Eso ya habíamos escuchado que hay, que suicidios es preocupante, que todas estas circunstancias nos ayudan a, o pueden ayudar a esta tragedia, ¿no? Pero ahorita que oficialmente lo están mencionando, pues por favor, si conocen a alguien que está platicando, si ustedes personalmente están pensando en suicidio, hay contactos, hay líneas, hay organizaciones locales que les pueden ayudar a platicar. Es todo lo que hacen, les ayudan a platicar y a resolver cualquier duda y problema que tengan para, obviamente, no llegar al punto de intentar esta tragedia. Así es que con eso los invito a todos a que sigamos manteniendo el distanciamiento social, manteniendo el cubrebocas. Estas son prácticas que ya estamos acostumbrados. No les digo que no salgan, les digo más bien que si salgan, hagan todas estas cosas que ya sabemos que nos ayudan a mantener la salud. Gracias, Matías. Gracias, Ricardo. Ahora la fase de vacunación, la segunda fase va a comenzar este viernes 2 de abril. Y para más información acerca de quién califica para esta fase, pueden llamar o pueden ir a la liga electrónica para obtener esta información. Ahora, hemos hablado en el pasado que van a cambiar los diales. Y tengo información y voy a compartir con ustedes cómo es la actualización del dial 3.0 que está por empezar. Y la orden estatal del cubreboca aún todavía sigue, pero la orden estatal del cubreboca todavía está en plena vigencia hasta el 4 de abril. Y las órdenes, las órdenes y junto con las órdenes locales. Ahora, las personas vacunadas, la recomendación para las personas de alto riesgo que se han ajustado o las personas con riesgo de enfermedad grave por COVID-10 que aún no han sido vacunados con la vacuna COVID-19, deben permanecer en sus residencias en todo momento, excepto cuando sea necesario para búsqueda de atención médica o cualquier necesidad inmediata. Y luego también lo que vamos a hablar un poquito más son los cambios de los niveles con el nuevo dial 3.0, el retrocedimiento, o sea, los niveles más restrictivos y cómo es que se van a operar siguiendo adelante. Ahora, en el nuevo dial, el nivel amarillo, van a haber cambios en la capacidad de lo que tenemos ahorita. La última orden en los bares va a ser a la 1 de la mañana. Las reuniones sociales, personales, son sujetas a la guía del CDC, siempre que puedan mantener 6 pies de distanciamiento. Y se van a permitir variaciones específicas de sitios para eventos en el interior. Ahora en el nivel azul, con el dial 3.0, las calificaciones permanecen igual en el recuento de casos de 100 o 100 mil personas acumuladas de 7 días, a menos de 7.5% de positividad y hospitalizaciones estables o decrecientes. Y en términos de la capacidad, no hay restricciones en eventos al aire libre, excepto que se tiene que permanecer los 6 pies de distanciamiento en los campamentos diurnos para los niños, los campamentos deportivos para jóvenes y los campamentos de desarrollo de habilidades individuales están sujetos a un límite de 50 personas en eventos al aire libre. Las reuniones sociales personales en los interiores, de nuevo, están sujetos a la guía del CDC y se tiene que mantener el distanciamiento de 6 pies. Cuando se trata de negocios de oficina no críticos, comercio minorista crítico o no crítico y fabricación no crítica, se va a dejar el 75% de ocupación publicada. A continuación del nivel azul, servicios personales y de atención médica están limitados a 50% de ocupación publicada, que no debe exceder 50 personas por habitación.
En los restaurantes, el límite es de 100% de ocupación indicado en los interiores y de nuevo se tiene que permanecer esos 6 pies de distanciamiento. Se puede usar el pasto al aire libre con licencia con límites de grupos de 10 con que tengan ese distanciamiento de 6 pies. Los salones para fumar no pueden exceder más de 50% o 25 personas. En eventos en interiores, el 50% no debe exceder los 175 por habitación, pero los asientos pueden ser al 50% sin exceder 225 personas a la vez. En recreación organizadas o deportes para adultos, se pueden tener hasta 50 jugadores. Y en las varas, la capacidad es de 25% sin exceder a 75 personas. Ahora en el dial 3.0, pero en el nivel verde, las capacidades sin restricción en el exterior, pero de nuevo tenemos que permanecer los 6 pies de distanciamiento. Y las reuniones de personales en el interior tienen que seguir la guía del CDC junto con el distanciamiento de 6 pies. Y la capacidad, vamos a estar al 50% y no debes exceder a 500 personas para los bares, salones, salones de fumadores, eventos al interior, campamentos y eventos deportivos de jóvenes y juveniles. Todo lo que mencionamos en la área amarilla. No tiene que ser más de 50%. Oh. Y todos los demás de los negocios en este nivel y todas las actividades al aire libre pueden operar con normalidad, excepto que se tiene que tener ese distanciamiento de 6 pies. Entonces, si se han fijado, aunque aumente la capacidad y el porcentaje y el número de personas que se pueden reunir o estar en unos eventos o en diferentes locales, de todos modos, el distanciamiento de 6 pies no cambia. De nuevo, como hemos mencionado ya muchos meses, el sistema de notificación de exposición está disponible para cualquier persona que se quiera inscribir, que no se haya inscribido. Aquí está la liga donde pueden ir, informarse de cómo inscribirse con sus teléfonos. Las sesiones siguen igual, no hemos cambiado el horario. Y ahí está una liga donde pueden informarse más acerca de las actualizaciones de orientación y qué es lo que se va a presentar. Si se quieren poner en comunicación con nosotros o tienen preguntas acerca del nuevo dial o hay cualquier otra duda, se pueden comunicar con nosotros a este número de teléfono o nos pueden mandar un correo electrónico. Excelente, Maciel. Gracias por todo esto. Entonces, en general, qué bueno, ya estamos subiendo al dial 3. Al ratito va a haber, creo que en 3 meses es el dial 4, que es parte del proceso de la estrategia estatal de ir saliendo y actualizando el dial según vayamos cambiando con el tiempo, ¿verdad? Lo que sí notamos es, como comentaste, el denominador común de todo esto es que el distanciamiento social sigue siendo importante. Entonces, en cualquier color de los que estemos, sí hay más capacidad por espacio, sí nos dejan salir más tarde, sí nos dejan juntarnos en grupos más grandes, pero todo y siempre y cuando mantengamos los 6 pies de distanciamiento social, que volvemos a la idea de siempre, que son lo más básico de lo básico, es eso, el distanciamiento social, el cubrebocas y desinfectarse, porque pues ya ven, estamos subiendo, los casos están subiendo y hay que cuidarnos un poquito más, ya estamos casi acabando de todo esto, pero todavía no nos demos por vencidos y no nos relajemos en todas las prácticas que llevamos desde casi un año, ¿verdad? Del marzo del año pasado. Otro detallito que comentaste ahí rapidito es que las reglas estatales pueden ir cambiando, pero hay que mantener el ojo a las reglas locales, porque los condados pueden decir una cosa y el estado puede decir otra. Generalmente van a mano, pero que no se nos olvide que hay veces que el estado puede cambiar algo y el condado se tarda una semanita más en cambiarlo. Así es que con esto yo creo que ya terminamos. Maciel, muchas gracias por todo tu tiempo y tu información.
Gracias a ti, Ricardo, por tenernos aquí. Y también nomás para agregar, también tenemos que estar vigentes porque cuando vamos de un municipio al otro o viajamos, también las reglas pueden cambiar o pueden ser diferentes, conforme estamos viendo esos cambios que se están presentando. Gracias, Maciel, y gracias a todos ustedes y hasta la próxima.